Hola, hola mis amigos de Lita Cocina. Ya les había comentado que estaba por acá cerca al mar porque no había salido y entonces me estoy dando la vida de reina comiendo muchísimos langostinos, camarones, todo lo que es marisco y hoy voy a preparar unas postas súper deliciosas de pargo rojo que es tan riquísimo. Aquí tengo dos postas de pargo rojo, era un pargo supremamente gigante, miren, esto es una posta. Voy a preparar dos postas para mi esposo y para mí en la Easy Fryer, en nuestra freidora de aire. Entonces la puse a precalentar, ya les he dicho muchas veces que cuando la luz verde se apague está listo para colocar nuestras postas. ¿Con qué lo vamos a preparar? Con unas papitas. Ahí a la Easy Fryer, acá tengo unas papitas congeladas y haremos por supuesto una ensalada muy sencillita. Bien, lo que podamos consumir, pescados, productos del mar, es lo más saludable porque contienen mucho magnesio y potasio, que son dos nutrientes muy esenciales para nuestro cuerpo y muy difíciles de conseguir de manera natural. Generalmente nos toca el suplemento. Entonces, bueno, estoy esperando que se apague la luz verde. Ya casi. He colocado sal y ajo y sal de ajo, nada más. No lleva nada más nuestras postas o filetes de pargo rojo. Esto es un pescado que carece de espinas pequeñas, tiene algunos huesos, muy saludable, mire, muy carnoso, muy jugoso, muy rico este pescado, demasiado apetecido. A mí me encanta, es mi preferido. Listo, ya se apagó la luz verde. Colocamos nuestras postas. Así. Ya. Y así la otra. Y a la vez, óigame bien, a la vez le voy a colocar ahí mismo las papitas. No, bueno, como están gruesas, los voy a dejar unos 3 minutos. Los voy a colocar aquí a unos 160 para que se cocine y luego le colocaré 200 para que se doren por encima. A la vez les voy a comentar cómo podemos asar maduros o plátanos asados sin horno. Entonces, mira, acá están maduros, yo los partí a la mitad, les hice una aberturita así y en una cacerolita de esas que tengamos ya más antiguas, la coloqué a un fuego bajito y los coloqué de tal manera sin grasa, sin nada, porque son asaditos. Entonces ahí se van dorando a fueguito lento, ya los volteé. Y los voy a dejar así tapaditos que se hacen porque son asaditos. Bueno, ya pasaron 4 minutos, entonces voy a agregarle acá al pescado. Le voy a agregar la papa, mire, la papa así como la saqué del congelador. Se la voy a arreglar ahí. Así la hago yo siempre y tengo pescadito con papitas. Las papas pueden ser de estas de paquete o las que usted arregle. Yo ya les he enseñado en varios videos cómo hacer la papa estilo McDonald's, guardarla en la nevera porque viene precocida. Esta es de paquete, pero también yo ya les he enseñado. Bueno, vamos a dejar ahora sí que se termine de cocinar nuestro pescado. Voy a colocarle acá 10 minutos. Le coloqué 10 minutos y vamos mirando que la papa cómo está, porque la papita es la que nos va a decir cuándo está el pescado. El pescado es de las proteínas más rápidas y más blanditas para preparar. Les quiero mostrar que esto ya está, miren, es que fue muy rapidito. Esto ya está, miren, las papas están crujientes, el pescado está súper delicioso. Ay, no, qué rico. Lo vamos a hacer con unas verduritas que tenemos allá hirviendo y con los maduritos que les comenté que estamos asando. Claro, y el aguacate no puede faltar. Nuestros maduritos, oh, los tenía asando, los dejé tapados. Recomendación, estén quitándole la tapa porque si no dejan de ser asaditos. Mira, no me quedaron asados. Ah, porque le coloqué la tapa. Entonces, con los jugos del plátano se pusieron como aguaditos. Quedaron como un postre.
En esta ollita estamos sirviendo unas verduritas para acompañar nuestro pescadito. Ya está acá nuestro pescado y nuestras papitas. Uy, esto está muy riquísimo. Vamos a colocar acá la posta. Y acá para el otro personaje. Son dos personajes con papitas. Esto es una comida muy saludable, ¿no? Entre más consumamos pescados, es decir, comidita de mar, pues mejor porque nuestra salud va a estar asegurada. El pescado de mar se caracteriza mucho por los nutrientes, como ya les había dicho, en potasio y en magnesio, que son los más difíciles de conseguir de manera natural. Entonces, acá tenemos nuestro pescadito. Vamos a complementarlo con estas verduras que están al vapor. Vean ustedes qué almuerzo tan rico, tan saludable, tan fácil de preparar. ¿Ustedes qué opinan? A ver, coméntenme. ¿Ustedes cómo preparan su pescado? ¿Cómo preparan ustedes su almuerzo, su comidita para comer así muy saludable? Muy saludable. Acá vamos. Como complemento, nuestro maduro asado, ¿recuerdan? Mire, es un almuerzo muy completo, muy rico. Este maduro no lleva ningún aditivo. Así como lo asamos, así está. Cero dulce, cero queso, cero nada, nada, nada. Bueno, queridos amiguitos, entonces en nuestra AC Fryer, ahí hemos preparado nuestro pargo rojo, una posta de pargo rojo. Y ahora tenemos que brindar con algo de vino, claro que sí. Vamos a brindar con algo de vino para que esto sea sensacional, riquísimo, exquisito. Salud por todos ustedes que me están viendo en los videos, que cada día me mandan saludos, que me hacen compañía, porque como les comenté, estoy por acá cerca al mar, en un descanso transitorio, porque llevaba 8 meses encerrada, encerrados con mi esposo, sin salir, siendo juiciosos. Y hemos salido aquí a un lugar bastante desierto, de playa, riquísimo. Y nos estamos dando cuenta que cada día necesitamos menos, porque aquí hay muy poquitas cosas en este departamento. Y con esto hemos solucionado y hemos vivido delicioso, comido riquísimo. Y bye bye, saludos a la gente de México, porque me han estado reclamando que no les mando saludos. Saludos, mis queridos mexicanos.